Hallo, hallo. Wir begrüßen alle bei unserer virtuellen Kundgebung. Zu Corona-Zeiten versuchen wir auf diese Art, unsere Serie von Kundgebungen am Brandenburger Tor beizubehalten. Es spricht Nancy Larinas von der Kommunistischen Partei Chiles. Queridos, querido pueblo latinoamericano, berlinesas y berlineses, la situación mundial que estamos viviendo en estos momentos es la de una película de terror que no termina. Esta situación ya fue prevista en septiembre del año pasado en un informe de Naciones Unidas y del Banco Mundial, donde se avisaba del serio peligro de una pandemia que, además de ser cenar vidas humanas, destruiría las economías y provocaría un caos social. Llamaba a prepararse para una epidemia planetaria de una gripe especialmente letal transmitida por vía respiratoria. Señalaba que un germen patológico de esas características podía tanto originarse de forma natural como ser diseñado y creado en un laboratorio a fin de producir un arma biológica. Esta alerta no solo se ignoró, sino que además muchos estados aplicaron políticas públicas que han deteriorado la infraestructura de servicios con privatizaciones y recortes del gasto público, así como otras políticas públicas desreguladoras de mercados laborales que han disminuido la protección social de amplios sectores de la población, afectando primordialmente a las clases populares, a los trabajadores. Pánico en el mercado mundial está golpeando las cadenas de producción y suministros. Se detiene la actividad comercial, se frena la producción, se dispara el desempleo, se desploma el consumo. Esta situación de cataclismo previsto nos tiene inmovilizados, aislados para protegernos de la pandemia y dejados a las voluntades de los gobiernos. En estos momentos estamos delante de un experimento de grandes dimensiones mundiales. El control y confinamiento de poblaciones en una escala sin precedente, mientras en muchos países somos controlados por la policía y los militares. Como en Honduras, donde más de 500 personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a torturas por las Fuerzas Armadas en diferentes ciudades, valiéndose de un decreto ejecutivo, el PCM 021-2020, emitido por el Cuerpo de Ministros del Régimen el lunes 16 de marzo pasado. Nuestras luchas por nuestras reivindicaciones, que tuvieron un gran auge principalmente en América Latina y el Caribe, después, desde octubre del año pasado, han sido opacadas por el coronavirus. Pero esto no significa que esto haya terminado. Todo lo contrario, compañeras y compañeros. Tenemos que seguir organizados y preparados para enfrentar las luchas que se vienen. El Fondo Monetario Internacional declaraba que la economía mundial se encaminaba hacia una recesión financiera. También ha especificado que 80 países han solicitado ayuda al Fondo Monetario Internacional, dentro de los cuales se encontraba Venezuela, quien solicitó una ayuda de 5.000 millones de dólares, pero ha visto rechazada su petición. Aquí está la mano de Estados Unidos, quien con su capacidad de veto controla este organismo. Por otra parte, frente a este impacto en la actividad económica producida por la pandemia, la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bachelet, planteó reevaluar urgentemente las sanciones a Irán, Venezuela, Cuba, Zimbabue y Corea del Norte, entre otras naciones. La política de Washington es una constante, flagrante violación de los derechos humanos y que se concretiza una vez más cuando el gobierno de Donald Trump
días atrás vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico demostrado plenamente en distintos ámbitos multilaterales. Y decimos que el pueblo de Venezuela y su gobierno bolivariano enfrentarán con la verdad todos los embates y mentiras que provengan del principal Estado promotor del terrorismo y el narcotráfico en el mundo, que es Estados Unidos. En contraste con esta política criminal de Trump, vemos la actitud solidaria de Cuba, China y también Rusia, países que están enviando equipos médicos y suministros sanitarios a diferentes países para paliar las consecuencias de la pandemia. Ya 15 países han solicitado a Cuba el medicamento interferón alfa 2B para combatir al coronavirus. Exigimos nuevamente que la Unión Europea cumpla estrictamente con el derecho internacional y con los derechos humanos y desarrolle una política solidaria y de ayuda con los países que están en dificultades y no siga la política de Estados Unidos. El coronavirus avanza por el mundo y está afectando prácticamente a todos los países y pone al descubierto la mala infraestructura hospitalaria de los países al verse rebasados y con enormes dificultades para atender a todos los enfermos que lo requieren. Impactantes imágenes desde Madrid muestran a pacientes con coronavirus tirados en el suelo y amontonados en pasillos en hospitales. Varios hospitales de Madrid colapsaron durante este último fin de semana pasado debido a la cantidad de pacientes infectados que llegaron para ser atendidos. Miles de trabajadores latinoamericanos de hoteles, comercio e industrias han sido enviados a sus hogares con la incertidumbre de saber si serán suspendidos temporalmente o si serán despedidos. La Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo habrá hasta 35 millones de personas más que estarán en situación de pobreza laboral frente a la estimación original para el 2020 que preveía una disminución de 14 millones a nivel global. Se prevé además un aumento del subempleo puesto que las consecuencias económicas del brote del virus se traducirán en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. Quisiéramos insistir y decir que en América Latina, además de los trabajos precarios, existen 140 millones de empleados que dependen del sector informal. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, esta es una situación dramática para millones de familias. Trabajo no registrado que no está siendo considerado dentro de las posibles medidas de los gobiernos latinoamericanos y puede quedar afectado por la falta de la actividad diaria como resultado del coronavirus. Estos son, por ejemplo, los vendedores ambulantes, lo que con el aislamiento y la inmovilidad tendrán como consecuencia que no podrán trabajar y que no podrán comer. Esa es la realidad. En Chile, este 26 de marzo, el régimen de Piñera, mediante un dictamen de la Dirección del Trabajo, permitirá que los empleadores puedan no cancelar los salarios a los trabajadores que no puedan asistir al lugar de sus labores por razones de la cuarentena epidémica o el toque de queda. En Colombia, los empleadores están haciendo las solicitudes para suspensiones de contratos o despidos colectivos remitidas al Ministerio del Trabajo. En México, la empresa Alsea obliga voluntariamente a sus trabajadores que por 30 días abandonen el trabajo, pero
sin pago de salario. Exigimos que los gobiernos asuman su responsabilidad y no dejen a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto a sus ingresos. En uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea, el costo de la crisis no la deben pagar los trabajadores. Es por eso que llamamos a la unidad de los trabajadores del mundo, aquí en Alemania, en América Latina y el Caribe. Con la unidad venceremos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva!